si le hace de la maquinita, en un minuto lo hace. Sí, en Pablo. Puras abejas. Cabal. Pero con modo, pero no se puede. Llevas 2 horas. No se puede, desde las 6 de la mañana empecé. Fumando de rojo. Pues puchico. De chate a chate. Cambié de color. Mi muro. Vas a hacer pollo empanizado. Cabal. Bueno, ¿has comprado la regadera todavía, boludo? No, que ya la compramos ya. Ah, sí. Sí. Ah, pues, es cierto. Sí. No, pero todo el mundo lo compró. Entonces, ¿el codo? Lo faltaba, pues. ¿El codo? Aquí tenemos bastante. ¿Cómo estás a tener calidad de perro? ¿Cuándo compraste la chica esa? No, pero es que un codo, tiene codo. ¿Aquí hay codo? Aquí está la valvulita de piso. Vos tenés codo rojo ahorita. Ah, pero es que codos no compraste porque vos tenés. Este tapón que es raro como lo venden en las tiendas. ¿Cómo lo di eso? ¿Y cuánto costó eso? Un es que es para pilas. Uy, ese tapón ha de ser bien caro. Ese tapón ha de haber sido lo más caro, ¿va? Va, pon un codo. Es que codos vos tenés, por eso no compraste. La secadera. ¿Qué es lo que piensas? Sí, pero es que no la voy a poner todavía, yo lo estoy. ¿Para qué va? La estoy calando. ¿Me lo saco yo para acá? No robas cámara. No, hombre. Exagerado. ¿Vamos a ocupar?
dinosaurios voladores. Así se estuvo quieto. Ahí se cuesta la uña. Y eso que ya le echaste bastante agua. ¿Qué pasó? Ya no trajo agua. ¿Ah? Ya no trajo agua. Dice, bueno, Lorena, con una cantaradita que trae, voy a trabajar por el día. Aquí hay que ponerle un algo al. Y la bolsa que está hecho con la hoja blanca. ¿Ah? No, no la pone por la, la bolsa ahí abajo. Ese. Ya ayuda. Ponerle bolsa ahí al piso este, ¿verdad? ¿Con qué lo vas a tener? Sí, no más de metro. Son muy grandes. Así como te lo había dado. Hay una bolsita por ahí. ¿Esa? Déjame, levita. Aquí hay otra. ¿Ya? ¿Está ocupado, no? No. Ah, pues no, este es. ¿Qué es eso? Hay que proteger esta válvula. No la traigo. ¿Y te quitaste la camisa? Me vamos a robar, ¿viste, hoy? No, ya no. ¿Qué dijo? Así es demasiado. ¿Qué dijo? Entonces inventaron un pegamento para eso. No. A ver quién vio que solo con agua quedaba ahí. ¿Y tú, Roja? Vamos a azotar. Azotar. La pared me dice, ¡azótame! ¡Ay! Me dice la pared. ¡Ah!
azótame. Yo le digo, corta la pared. Corta la pared. Después dicen por qué nunca termina. Eso va a soltar. Y cada vez que lo tiran. ¡Ay! 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 No es tan bullicioso, dice. ¿Cuánto la puede? Esa loca le encontró en la pared. Y ella. ¡Azótame! ¡Tamaño qué? Un hueso, dice. Está bien huesudo, el dios. Está huesudo. Yo lo doy hueso, tío. Pero miren, el tamaño cabal van a caber los dos. Cabal, man. Está grande. Solo para uno, ¿eh? No, hombre, está grande. Caben los dos. Depende. Un pechito, pues. Él lo va a bañar a ella. Y tienen que estar topaditos, ¿no? Uno por un lado y otro por otro. ¿Para pagas al agua? ¿Cómo que no? Solo es pretexto. Con leche se van a bañar. Para hidratar el cuerpo. No, pero los chivos es de que como el tejo es alto. La piel. Va a abrir la válvula y le va a caer aquí. Y ella va a meterte va. Ajá. Y con lo que le escurre a él, ella va a... Ese estrago le va a decir. Quizá van a escuchar cosas. Sí. Sí. Si las cosas. Paredes hablaran. Por eso, ¿qué crees que la quiso ir tan lejos? Ah, por eso ha dejado eso bien alto, mire. Pues no, la Tati fue la que me dijo. ¿Quién me dijo levántale los dos y las más? Me dijo. Ajá. ¿Por qué? Nosotros somos enanas, te digo. Porque aquel que le cuento me dijo, no va a caber. Ah, ya sé. Ay, qué buena vos, onda. Ya sé quién vos le dije. Ajá. Para hacer constancia, ¿verdad? Ah, también va eso. ¿Mm? También va eso. Sí, para... ¿La llamada se vaya a pagar para qué? Ah, no. Ah, pues lo que se le pagó a él. Eso lo que está cobrando, trabajo. Yo creí que la factura de donde fuimos a comprar las cosas, de las herramientas. Bueno, poco a poco vamos avanzando. Fíjense que no han echado hoy el agua potable, por eso no pudimos continuar. Me falta esta pared. Pero hoy han suspendido el agua potable, no vamos a terminar, pero por lo menos ya enrejé esta pared. Esta es la válvula de pase para la ducha. Ahí le he puesto un tapón, le quitamos el tapón y conectamos la ducha y ya habilitamos esta válvula y ya tenemos agua. Pero pues ni modo, aquí vamos a trabajar después en preparar el piso. Vamos a echarle también un pavimentito ahí para que quede bonito. Así de que nada, ya no la ve. Ahí estamos entonces, mi gente, poco a poco vamos avanzando en eso. Ya andan conectando ya la cosa de la electricidad. Ahorita ya se fue a comer el señor, pero pues ahí están ya las cosas para donde van a ir los focos. No sé si se alcanza a ver, aquí está oscuro y ando grabando con una camarita de acción, no tiene flash. Aquí están los interruptores. Aquí está la caja. La caja donde está el térmico. Esta es de un térmico nada más.
Así de que ahí estamos, aquí está un toma. Bueno, ahí está uno. Aquí está otro. Por aquí están dos interruptores, no sé si se ve. No, no creo que se vea, está muy oscuro. Pero bueno, ahí estamos. Cuídense, mi gente. Nos vemos en el próximo video.